Profesores de Aprendeniv, tengan un cordial saludo. En el día de hoy quiero hablarles acerca del método de terminación que se presenta en la sección 23, párrafo 21. Esto es un método de reconocimiento del ingreso que se usa mucho en la prestación de servicios o se va a empezar a usar bajo norma internacional para los prestadores de servicios. De los diferentes casos que se pueden dar, hoy les quiero hablar de cuando mi cliente me paga más de lo que me debía. La norma me dice, lo que me lleva la norma, es que yo debo reconocer en mis cuentas por cobrar o en mis ingresos solamente a lo que yo tengo de derecho. Supongamos que vamos a prestar un servicio, digamos que por 10 millones de pesos, y yo tengo claro que hasta el momento el avance que he realizado es del 25%. Entonces yo voy a tener solamente que reconocer en mis cuentas por cobrar ese 25% de los 10 millones de pesos. Si mi cliente me llega a pagar, por ejemplo, que sea un cliente buena papa y me pague más del 25%, esa diferencia entre lo que me pagó y lo que me debió haber pagado la tengo que reconocer como un pasivo y no como un ingreso. Eso es un elemento a tener en cuenta y espero que le sirva para la presentación de sus ingresos bajo norma internacional.